aumentar el premio y la difusión, logrando con ello mayor número de participantes. Pedro Flota está apagando incendios en el norte, por eso no vino, pues tiene disculpa, con el dolor del alma, tierra, cuando le hablé y le dije: Pedro, agarra al personal que tienes en Chetumal, junta elementos policíacos de Morelos, tenemos que duplicar la fuerza de gente que está combatiendo los incendios de Cancún. Y lo sentí así, animado por el trabajo, pero había algo en el fondo que no le entendía. El torneo de pesca en Mahahual. Pues ya le dije: Pedro, si quieres, si logras apagar los incendios. Así que está ahí, con su machete, no durmió, a lo mejor se asoma aquí al rato. Félix González convivió como un pescador más en un ambiente de amigos, con todos los competidores. Ahí le entregó un reconocimiento al pionero impulsor y promotor de la pesca deportiva en el sur de Quintana Roo, al doctor Carlos Pérez Quintal. Después dio el disparo de salida y todos agarraron el rumbo de su suerte. Una, dos, tres. Listo, ahí está. ¡El aplauso! ¡Inicia! En el Eure de mil marejadas y grandes olas, el legendario Tauro, íbamos mi compañero y maestro Rubén Vizcaíno, Jimmy Palomo, Miguelito, mi hijo Carlos Pérez Angulo, que por cierto, no la pasó muy bien, se mareó y se durmió gran parte del día, pero eso es parte de nuestro aprendizaje. De pronto, una caguama, aclaro, es una tortuga, que estaba flotando, la cual pudimos apreciar. Teníamos muchas ganas, pero el tiempo transcurría y no picaba nada. Como a las 2 de la tarde, un pez atacó la carnada y por más que el marinero Miguelito le soltaba cordel para poderlo enganchar, se le escapó. En ese mismo momento otro pez atacó otra carnada y lo logramos enganchar. Era un cardumen de pez vela y esto fue lo que pasó. Estábamos felices con ese gran pez a bordo. Después enganchamos otro, pero como solo valía uno por día, lo soltamos. Así llegamos a la hora de entrada, al Tequila Beach y al pesaje, donde se observó grandes peces capturados. Okay, a continuación tenemos un ejemplar de la embarcación Tauro. Tenemos un hermoso ejemplar de pez vela. Para el día siguiente, el domingo, la salida era a las 7 de la mañana. Había que madrugar, había que ganarle un marlin azul de 110 libras que Peter Ivaskevich había capturado un día anterior. ¿Quién parece que durmió con el capitán de puerto para convencerlo de que cancele el torneo por el mal tiempo y así asegurarse el primer lugar? Sin embargo, el capitán abrió el puerto a las 9 de la mañana y se reanudó el torneo. A la hora de salir, algunos tripulantes tenían complicaciones. Parecían un pelotón chiflado de marinos, como el licenciado Beudy Vivas, Antonio Cruz, el doctor Mario Pérez Quintal y el capitán Luis Hilario.
hace, compadre, lo que viene. Arranca. Arranca tu motor. Ese cabrón, ya. Ahí está. ¿Ya no va? ¡Ey! Por favor. Es que le va a pegar un madrazo este cabrón, coño. ¡Velo! ¡Ese es intento de homicidio! ¡Ey! ¡Veo Cruz! ¡Cruz! Las olas estaban verdaderamente grandes y las corrientes encontradas. Aún así, pudimos captar a la embarcación Aníbal mecerse en medio de la marejada. En medio de la inmensidad del mar y la fuerte corriente, un viajero encontró una tabla para surfear. Quitado de la pena. La angustia de saber que no habíamos pescado nada causaba un poco de aburrimiento, pero ya en la tarde empezaron a salir los rabiorcados y nosotros, como ellos, hambrientos de emociones, los seguimos. Ahí nos topamos con nuestros amigos de la embarcación Macondo. El domingo nada más pescamos un cazón, un dorado pequeño. No tuvimos suerte, pero no solamente el equipo de aventuras no tuvo suerte. El segundo día, ya que Peter Ibaskevis no pesó absolutamente nada el domingo y con angustia esperaba que los demás equipos bajaran su pesca, que fue muy buena, por un poco y lo alcanzan. Al final, no se logró alcanzar a Peter Ibaskevis y él logró el primer lugar del torneo. El segundo lugar, el doctor Fernando Negrón de Cozumel. El tercer lugar, la embarcación Mala de Ixpujá. Y así terminó la 15ª Copa Gobernador Mahahual 2006. Gracias a Motonáutica de Chetumal por todo su apoyo y a Luis Contreras Castillo del Diario de Quintana Roo por toda la difusión y promoción a la pesca deportiva en el sur de Quintana Roo. Para Notivisión, Canal 10, Carlos Pérez Zafra.